Jaun andreok, adiskide maiteok, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak kontzertu honetara. Ars Viva abesbatzaren izenean, eskerrik asko bihotz bihotzez, hemen izateagatik. Hemen izateagatik bere 20. Urte urrena ospatutzeko. Muy buenas tardes, queridos amigos, y como no podía ser de otro modo, en nombre del coro Ars Viva, nuestra más cordial bienvenida a este concierto, pero más que bienvenida, el más sentido de los agradecimientos en nombre de todos y cada uno de los componentes que lo han sido, lo son y en razón de la edad, dentro de unos años lo sean, miembros de este coro que celebra su primer 20º aniversario. Suena un poco raro esto de primer 20º aniversario. Ojalá podamos celebrar todos juntos también como hoy el 20º aniversario, porque lo de 40º suena muy feo. Gracias pues por estar aquí, que viene a demostrar que el coro Ars Viva no ya solo es un grupo de hombres y mujeres que cantan para hacer felices a los demás y ser felices con el propio milagro de la música, sino que es una gran familia. No en balde nació en un colegio, en el colegio de los padres jesuitas de aquí al lado, de Indautxu. Y que esa familiaridad no ya solo se ha podido romper a lo largo del tiempo, sino todo lo contrario, apretarse en una piña de abrazos. Por eso hoy se ha iniciado el concierto con las 3 generaciones del coro, con quienes lo fundaron hace 20 años, con quienes actualmente lo componen y con quienes todavía, bajo el nombre, hermoso nombre por otro lado, Escolanía Nuestra Señora de Begoña, serán los que mañana ocupen el lugar
que vayan dejando vacíos sus compañeros de hoy. 20 años y olvidaros del tango, amigos, son bastante más que nada. La prueba es que muchos de los que entonces comenzaron, y no por falta de cariño hacia el coro ni por falta de afición a la música, han tenido que dejar el grupo. Las razones evidentes, razones personales y fundamentalmente de tipo profesional. Pero se siguen sintiendo parte del coro Ars Viva y desde luego siguen teniendo intacto el cariño al coro, que sin estar siguen sintiéndose parte del mismo. Por eso, si todos juntos nos han saludado con el Aurescu, que es el compendio del significado más hermoso, de lo mejor de una fiesta vasca, permitidme que hoy os pida que el más cariñoso de los aplausos, si cabe hacer diferencias cualitativas de cariño entre un aplauso y otro, sea para quienes sin serlo son el alma del coro Ars Viva, quienes lo fundaron. Aquí están, Txalo Pero Berobat. Como una familia somos, amigos, me vais a permitir, más que una broma, pues una pequeña confidencia. Les he dicho, sobre todo a ellas, que si se portan mal, al final no les llamaré excoralistas, les llamaré viejas glorias. Ni de viejas ni de viejos tienen nada. Bendita juventud, la que todavía sigue luciendo, y desde luego, bendito su amor a la música. El mismo amor que les infundió un día quien sigue siendo, además de su director, por encima de todo, su amigo, el maestro Josu Soldevilla. Y si 20 años estamos celebrando este coro, con la obra que comenzaron a ensayar, se iniciará también el concierto. Una obra del Renacimiento que, como si se tratara de algo que ya se quería ver venir, hizo renacer en este barrio de Indautxu no ya la afición por la música, sino un concepto nuevo del amor a la música, ese saber entender que el cantar es algo más que gritar con la disculpa de bien hacerlo, que el cantar es dedicarse en el silencio de tu propia casa, en el anonimato de esos locales a veces nada amables de los ensayos, horas y horas para repetir decenas, cientos de veces, muchas veces, solo un compás y a veces incluso hasta solo una nota. Con esta obra comenzaron y con esta obra comenzará el regalo que hoy nos entrega. Mi Dios, tu Padre.
Quienes habéis tenido, queridos amigos, la suerte de seguir el devenir del coro Ars Viva, ya sabéis mejor que nadie que su repertorio abarca desde la música del tipo de la que acabamos de escuchar, el Renacimiento, hasta los autores más contemporáneos. La música que algunos la quieren llamar seria, como si hubiera muchas clases de música, y la música menos seria, como si pudiera haber este tipo de música. Pero nos entendemos, música de antes, música de anteayer, música de ayer y música de hoy mismo, que casi parece de mañana. Pero desde luego lo que no han abandonado nunca en su repertorio es la música de su tierra, la música vasca. Y también comenzaron, y en aquel su primer concierto lo interpretaron, estas tres obras vascas que ahora vamos a escuchar. La primera de ellas, el himno final de la ópera Xantón Piperri de Zapirai. Euskal Herriko semea gara, somos hijos de Euskal Herria. Una de las canciones de amor más hermosas de las muchas que se han escrito, el Maitian Unzira de Uruñuela y el Don Ivane del magnífico compositor vasco, como lo son también los dos anteriores, de Juan de Oñatibia. Euskal Herria, bere legea eta izan eta, de gure eta izan zuna.
igual que ocurre con el coro, amigos, también en este magnífico grupo, en esta magnífica banda de Chistularis a la que acabamos de escuchar acompañando el Don Ivane de Oñatibia, se da la circunstancia de las tres generaciones, de alguien que estuvo, de alguien que está y de alguien que ya empieza a estar. Uno de ellos, por cierto, Adrián García, será quien, entre las intervenciones de cada uno de los tres grupos que componen el concierto de hoy, hará de telón musical algo así como de presentador al mejor estilo, porque en este caso la música siempre será más elocuente que las palabras de alguien que no es precisamente el mejor de los oradores. Y ya vamos con las tres obras con las que de momento van a despedirse estos jóvenes excoralistas su parte de concierto. Escucharemos por este orden primero el Campesino Alegre de Schumann, en una versión, en cuanto a letras se refiere, del propio maestro Josu Soldevilla, traducida al euskera. Escucharemos luego Un Negro Espiritual de Dawson, y terminando esta trilogía de obras con las que recordar las primeras que comenzaron a cantar allá hace 20 años los fundadores del coro Ars Viva, otra canción que no se le ha olvidado a ninguno, excepto al que ahora os está hablando. Pero bueno es preguntar a quien sabe más que tú, y por eso le voy a preguntar al maestro Josu Soldevilla el título de la obra con la que se cierra esta trilogía y la primera de las actuaciones del coro de los excoralistas. Maestro. El Worthy is the Lamb de Handel. Y además, como sabe idiomas, es que yo no me atreví a decir el título, ¿eh? Algo me acordaba, pero por tener miedo, más que miedo, respecto al idioma de los demás, es mejor que quienes lo saben mejor que tú te eviten a ti mismo el disparate. Es que ricasco y taparrota.